Bienvenidos a esta pequeña serie de cómo leer partituras. Espero que hayan visto el video anterior, si no corran a verlo porque ahí vemos las cosas más estructurales. Ahora me voy a dedicar al ritmo, cómo se lee el ritmo. Y primero que nada hay que tomar en cuenta que la partitura es una gráfica. Es una gráfica como las que vemos en matemáticas. O sea, si ustedes se acuerdan de la prepa de la secundaria, cuando tenemos una gráfica con un eje X horizontal y un eje Y vertical, le podemos asignar cualquier valor a esa gráfica, ¿no? O sea, que el eje X sea, no sé, el tiempo y el eje Y sea el precio de algo, no sé, cualquier cosa. En este caso es básicamente eso. La partitura es, el eje horizontal es tiempo, o sea, avanzamos en el tiempo como si leyéramos palabras. Y el eje vertical es la altura. En este caso y en este video me voy a dedicar al ritmo, o sea, al eje horizontal y cómo nosotros estamos poniéndole o asignándole valores a las figuras que tenemos y que ustedes conocen o quizá no conocen, pero las van a conocer en este video. Ok, tenemos eso. Entonces, el ritmo, cómo pasa el tiempo y cómo organiza el tiempo la música. Eso es lo que estamos viendo en este video básicamente. Primero que nada, les decía desde el video pasado que hay que ver el quebrado rítmico. El quebrado rítmico es... hay muchísimos. De hecho, te puedes inventar quebrados rítmicos mientras tengan cierta coherencia. Pero, pues, te puedes inventar quebrados rítmicos. Los más comunes son 4 cuartos y 6 octavos. Quizá 3 cuartos también. Pero bueno, vamos a ver un binario, que sería 4 cuartos. Binario quiere decir que se divide de a 2. O ternario, que es el 6 octavos, que significa que se divide a 3, ¿no? 4 cuartos, ¿qué quiere decir? Básicamente que en cada compás, o sea, entre cada línea va a haber 4 cuartos. Eso es bastante obvio, creo. Entonces, esos 4 cuartos los vamos a poder ocupar como todo. Si se dan cuenta, eso es un entero. Aquí hay un poco de fracciones, pero son muy simples en realidad. Entonces, esos 4 cuartos. Y lo contamos como todos estamos acostumbrados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así contamos ese 4 cuartos. El 6 octavos, por su parte, se cuenta en 3, ¿no? 1, 2, 3, 2, 2, 3. Si ustedes lo prefieren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero es más fácil hacer 1, 2, 3, 2, 2, 3. Si dividimos, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1. Y así es, para un tiempo rápido, podría ser más fácil. Ya que tenemos ese quebrado rítmico en nuestra cabeza, sabemos qué tanto le cabe a cada compás. Y podemos rellenar ese compás con diferentes figuras, que son las que vamos a ver ahorita. El entero es la redonda. La redonda vale 4 cuartos, o sea, vale un entero, evidentemente, por eso se le llama entero. Y vale 4 cuartos o 8 octavos, 16 dieciseisavos, 45 cuarenta y cinco avos, o sea, todo lo que sea un entero, todo equivalente, vale esa redonda. Pero fíjense que es un entero, 4 cuartos, eso es el entero. Bien, la siguiente figura sería la blanca o mitad. Como podrán imaginarse, esa no vale 4 cuartos, sino vale la mitad, o sea, 2 cuartos. Vamos a ver la comparación. Si yo cantara una redonda, sería... Y si yo canto una mitad, es... Básicamente es eso. Luego tenemos los cuartos, que son las negras. Es la misma figura, pero está relleno el neuma se llama, y tiene plica. Eso no lo mencioné antes. La mitad tiene plica, la redonda, el entero, no tiene plica, es nada más el circulito, el neuma hueco. Bien, entonces ya llegamos a las negras, y eso es un neuma con la plica. Eso vale un cuarto. Si se dan cuenta, van valiendo la mitad cada una. El cuarto entonces va a ser pa pa. Sí, lo pongo ahí. Perfecto, eso está muy fácil. Ahora, ¿qué tal que los junto y hago 4 cuartos en un compás de 4 cuartos? O sea, pa, 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 pa. Es muy, muy simple ahorita. Lo que seguiría serían los octavos, que son estos que tienen ya como una banderita. Son igual que las negras, pero con una banderita. Y esas valen efectivamente la mitad. Son también llamadas corcheas. Y eso entonces quiere decir, y aquí es donde se empieza a complicar un poco, que en cada cuarto que yo estoy marcando en mi compás, van a caber 2. Entonces son pa 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 pa. Si yo lleno el compás con esos octavos, que es lo que están viendo en la figura, ¿no? 8 octavos en un compás de 4 cuartos. Pa 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 pa. Perfecto. Lo que seguiría y hasta donde me voy a detener son los 16avos o semicorcheas, que serán
En cada cuarto me van a caber 4. Si ustedes recuerdan sus clases de matemáticas, para cada, en cada cuarto pues caben 4 16avos, es lo equivalente. Y entonces en un compás de 4 cuartos me van a caber 16 16avos, que era lo que ya habíamos visto. Y eso suena taca 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 taca. Si lleno el compás, digo, yo canté 2, ¿no? Pero ustedes entienden. Y lo que va a pasar con la música, para que sea interesante y no sea como súper regular, es que vamos a ir combinando todas estas figuras para crear ritmos más interesantes. Pero aquí están las bases. Vamos nada más a hablar de dos cositas un poco más complejas acerca de esto, que es una, el puntillo. Ustedes han visto alguna figura, cualquiera de las que estamos viendo, por ejemplo, la negra. La negra se le puede poner un puntillo después, que es nada más que un puntito después del neuma. Lo que quiere decir eso es que le agrega la mitad del valor de la figura. Si se lo agrego yo a una mitad, o sea, a una blanca, la blanca vale 2/4. Si le agrego la mitad, ya vale 3/4. Eso es todo lo que sucede. Y así se hacen cosas mucho más interesantes. Y la segunda cosa que probablemente se la topen muy muy rápido si empiezan a leer partituras, son los grupetos o los 3-illos, 5-illos, 6-illos, 7-illos. ¿Qué quiere decir? Vamos con el más simple, que es el 3-illo. El 3-illo son 3 figuras iguales y arribita tiene un corchete que se le pone un 3. Eso quiere decir que en lugar de que quepan 2, van a caber 3. O sea, si yo estaba haciendo octavos y estaban taca, 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 si yo pongo 3-illos, va a ser taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, que no son 16avos, ¿no? O sea, está en medio. No son ni 2 ni 4, son 3. Entonces voy a hacer primero octavos, taca, 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 taca. 3-illos, taca, ta, taca, ta, taca, ta. 16avos, taca, 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 taca. Eso es básicamente lo que tenemos que leer en cuestión de ritmo. Ya las combinaciones se ponen difíciles y les digo, toma años leer de manera elocuente todas estas cosas, pero básicamente es esto y no hay ningún problema para leer esto. Vamos al próximo video, porque ahí vamos a ver la altura. ¿Qué es lo que pasa con la altura?